Mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de hoy, 28 de septiembre de 2022. Es la 1:05 de la tarde acá en Colombia y vamos a dar inicio a esta primera sesión del tema de entrenamiento en duplicación o cómo construir un negocio exitoso, así como lo estamos viendo en este momento en pantalla. Vamos a estar acá pendientes, me van comentando si se va escuchando bien y si se va viendo bien para que podamos proceder con todo lo que vamos a ver en esta primera sesión. Recuerda que lo estamos haciendo en dos sesiones. ¿Por qué? Porque esto es un tema un tanto extenso y no nos da el tiempo para realizarlo en una sola hora, que tenemos de espacio los días miércoles, todos los días miércoles a la 1 de la tarde. Este es nuestro último miércoles del mes y vamos a tener ya esta primera sesión para que ustedes puedan irle cogiendo el hilo. Recuerden que esta información también queda grabada en nuestro canal de Skyward Community para que ustedes posteriormente también se lo puedan compartir a las diferentes personas que quieran capacitarse y entrenarse con lo que nosotros les vamos compartiendo acá. Bueno, no le demos más largas al asunto y demos inicio a esta presentación de la tarde de hoy. Pasos sencillos que conducen al éxito. Esta es la temática que nosotros estamos manejando. Primero que todo, para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera Arévalo, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos y ya vengo desarrollando tecnologías Skyway como duplicación desde hace más o menos unos 2 años. Y a raíz de ese trabajo que he venido haciendo de manera juiciosa y disciplinada, pues en este momento ya tengo el rango de experto dentro de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Esto es lo que nosotros estamos desarrollando y esta es la oportunidad. De paso, les cuento, miren, por hacer los temas de duplicación de manera juiciosa, pues tengo la oportunidad de reunirme con otras personas que lo han hecho desde diferentes lugares y nos vamos a ver el 22 de octubre en República Dominicana, en Santo Domingo, en República Dominicana, para unos entrenamientos, unas capacitaciones y pues ir aprovechando conocer lugares y compartir experiencias también con la comunidad que ya se ha venido creciendo acá en este país. Específicamente pues vamos a estar en Santo Domingo, pero vamos a compartir con personas también de otros lugares. Bueno, ¿qué les voy a hablar hoy específicamente de los temas de duplicación? Cuando empezamos a hablar de duplicación, lo primero que tenemos que hablar es de temas de profundidad versus ancho. ¿Y a qué hacemos referencia a eso? Es porque sencillamente necesitamos analizar por qué la gente falla cuando estamos haciendo trabajo de duplicación o creando nuestros sistemas de red. ¿Qué sucede? Pues que al construir una estructura en el marketing en red es importante entender su objetivo, lo que queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, debemos concentrarnos en encontrar personas, miembros de nuestro equipo, que estén dispuestos, comprometidos tanto o mejor de lo que nosotros mismos lo estamos, que sean leales y dispuestos a tener éxito. Bienvenido, Hugo, bienvenido, Miguel, por acá a la sala. El primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos, así como se los estoy mostrando precisamente acá en pantalla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir primero por lo menos 5 personas. Por lo menos, o más bien, máximo 5 personas que queden directamente de nosotros. ¿Para qué? Porque con ellos nos vamos a dedicar a entrenarlos, a capacitarlos, a ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas dentro de nuestro sistema. Doña Socorro, bienvenida. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros normalmente registramos a una persona, pues solo registrarlo no hace una duplicación. Lo que nosotros necesitamos es comenzar a entrenarlos, a capacitarlos para que ellos puedan aprender bien la estructura del negocio, conocer el sistema para que ellos también se animen y empiecen a compartir la información con otras personas. Si el patrocinador normalmente se va, pues esas personas a las cuales invitó por lo general también terminan yéndose. ¿Por qué? Porque piensan que el negocio no funcionó, que sencillamente la empresa no sigue o que sencillamente no es un buen proyecto en el cual uno deba continuar. Sin embargo, es algo importante que las personas cuando hagan registro, cuando ingresen o cuando hagan parte de cualquier inversión o de cualquier proceso, pues la idea es que se capaciten y entiendan dónde están colocando sus recursos. Y ahí se pueden dar cuenta que si su patrocinador, si su tutor no está, importa porque ya tienen los conocimientos y las bases necesarias para poder
tomar sus propias decisiones de continuar o no dentro de las compañías. ¿Qué vamos a tener también en cuenta? Que nosotros debemos profundizar en al menos tres niveles, así como lo están viendo ahí. En el caso nuestro sería nuestro cuarto nivel. Pero si vamos a acompañar a nuestra primera línea, la vamos a acompañar hasta que profundice por lo menos en tres niveles para enseñarlos a ellos a dominar las habilidades de duplicación. Y al construir esos tres niveles en profundidad en estructura, pues los vamos a capacitar, a orientar y a hacerles ese seguimiento para que ellos también puedan crecer. ¿Por qué? Porque es que esto no se trata de trabajar solos, esto se trata de trabajar en comunidad, esto se trata de trabajar en equipo. Si las personas a las cuales nosotros estamos liderando, estamos guiando o estamos orientando, las acompañamos en el proceso, pues van a quedar enamorados de nuestra visión y van a querer también hacer lo mismo con otras personas. Eso es lo que nosotros podemos empezar a desarrollar. Cuando nosotros dejamos entrenadas a estas personas, pues ellos ya van a poder trabajar por su propia cuenta. Y para que lo hagan, pues nosotros le estamos ayudando precisamente a construir sus propias estructuras, ya con su gente directa. Esa es la ley de duplicación. Hacerlo tú mismo, enseñar a otra persona a que lo haga y entrenar a esas personas de cómo poder enseñar a entrenar a su vez a otras personas, y por eso vamos creciendo también en profundidad. A continuación de que nosotros hagamos esos ejercicios de esa manera, pues sencillamente podemos empezar a registrar nuevas personas en nuestra primera línea y así seguimos duplicando todas las mismas acciones. Cuando nosotros comenzamos a tener esas cinco personas, pues la idea es que sigamos adelante y ya no nos quedemos solo con las cinco. Por el contrario, que sigamos creciendo y sigamos ampliando nuestra primera línea para poder seguir ampliando también en profundidad. Por acá también saludamos a don Aquino, bienvenido don Aquino. ¿Qué vamos a ver también en estos temas? Precisamente, en el caso mío, y sé que varios de los socios y de los que están también acá en sala, hacen este tipo de cosas a la hora de hacer duplicación. Muchos nos enfocamos a hacer las presentaciones de manera presencial. Reunimos a grupos de personas en una ciudad, en un salón, en una cafetería, no sé. Muchas veces lo hacemos voz a voz, lo hacemos directamente, persona a persona, o como acá les estoy mostrando en estas diapositivas. Estas son algunas de las reuniones que yo he realizado en diferentes ciudades acá en Colombia, en donde convocamos un grupo de personas. Por lo general son personas que ya hacen parte de la compañía, por lo menos uno, pero cuando estamos haciéndolo de ir a los municipios o ir a alguna ciudad, que esa persona por lo menos se compromete a invitar a mínimo cinco personas para que tengamos buenos auditorios, para que tengamos una buena cantidad de personas que se quieran ir interesando y conociendo a nuestra compañía. Pues de eso lo vamos desarrollando. Don Leonardo, bienvenido también por acá. ¿Qué vamos viendo también? Yo hago las dos estrategias, o bueno, más estrategias, una el voz a voz, otro el persona a persona, otro grupo focales o grupos estandarizados, pero ya en diferentes zonas del departamento con equipos que llevamos apoyando. La otra manera, que para mí me parece muy estratégica y que para mí es de las que mejor cobertura nos puede ayudar a generar, es esto: comenzar a hacer reuniones, pero vía Zoom, en donde podemos apoyarnos de las redes sociales, puede ser plataforma Zoom o la que estamos utilizando en este momento, Webinar, o pueden utilizar Meeting de Google o cualquiera de esas aplicaciones en donde ustedes puedan trabajar de manera conjunta o invitar a varias personas a la sala. Ejemplo, la sala que nosotros manejamos es una sala donde normalmente tenemos en promedio a 30, 40 personas. Hemos tenido días de 60, 70. Esperamos llegar a los días que superemos 1000 personas en sala, todos conectando con nuestra visión, y lo mejor es que podemos hacerlo desde diferentes partes del planeta. No necesitamos estar todos reunidos en un mismo sitio de manera física. Estamos reunidos todos en el mismo sitio, pero de una manera virtual, a través de esas plataformas que nos podemos conectar. Pues así podemos expandir también nuestro negocio y podemos seguirnos duplicando. Lo importante de todo esto es que debemos construir e implementar un sistema. Al principio es importante crear un sistema de comunicación, un sistema de trabajo para nuestra red, que las nuevas personas que van ingresando puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en presentaciones públicas, en reuniones, en conferencias. Todo eso nosotros tenemos que también apoyar, y si queremos crecer, pues tenemos que apoyar la expansión de todos estos espacios de trabajo.
es muy difícil que podamos duplicar el trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos nosotros, pues por lo general, somos personas totalmente diferentes. Todo el mundo tiene una personalidad con un enfoque totalmente diferente, un enfoque especial, con diferentes habilidades. Una persona preferirá el estilo de trabajo, la otra preferirá otro estilo de trabajo. Lo que realmente es importante duplicar muy eficazmente es el sistema en sí. A nuestros nuevos socios se les debe enseñar algunas características especiales, pero lo importante es que ellos comprendan cómo funciona nuestro sistema, de qué manera lo realizamos, cómo lo podemos duplicar y cómo podemos nosotros manejar un lenguaje de manera oficial y autorizado por la compañía. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salir con información que no sea real, porque eso lo que hace es deteriorar la imagen de nuestra empresa. Después, al final de cada seminario, a nuestros socios debemos llamarlos de nuevo y se les pregunta si necesitan esa información, si debemos organizar inmediatamente otra cita con ellos para poderlos seguir acompañando en esos procesos de duplicación. Ahora bien, veamos acá. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ser unas personas efectivas a la hora de compartir la duplicación y como líderes y personas que vamos entrenando a esos nuevos equipos de trabajo? Pues tenemos precisamente siete tareas como patrocinadores. Si estoy registrando nuevas personas, nuevos socios en nuestro negocio, debemos asumir esa responsabilidad con el desarrollo profesional de cada uno de ellos y explicarles lo que les vamos a enseñar. Nosotros, como patrocinadores, debemos entender siete cosas importantes que vamos a entregarles para que puedan conducirlos al éxito. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero que todo, debemos hacer un establecimiento de metas. Segundo, vamos a hacer una lista de contactos o lista de nombres. Tercero, vamos a hacer una planificación del tiempo. Cuarto, vamos a hacer una invitación a reuniones de manera permanente. Quinto, importante, hacer presentaciones, que cada uno de nosotros comencemos a fluir y a soltar como esos nervios a la hora de conectarnos a una cámara, un Zoom o hacer una reunión presencial. Entonces, presentaciones. Sexto, debemos hacer seguimiento a cada uno de esos contactos que nosotros vamos teniendo. Y séptimo, hacemos una tramitación de objeciones. Echemos un vistazo más de cerca a las tareas individuales de cada uno de nosotros como patrocinadores. Lo primero que nosotros estamos hablando es en el establecimiento de objetivos. Y cuando estamos hablando del establecimiento de objetivos, cada objetivo construido con un nuevo cliente debe ser de manera inteligente. Cuando hablamos de manera inteligente, hablamos de que debe ser específico, que debe ser medible, que debe ser alcanzable, que debe ser real y que sobre todo debe de tener un tiempo delimitado para poder alcanzar cada uno de sus objetivos. Debemos establecerle un tiempo y si no, sencillamente se nos vuelve eterno y nunca lo vamos a terminar de realizar. Cuando nosotros estamos haciendo esos establecimientos de objetivos, debemos hacer objetivos mucho más pequeños, debemos hacer ajustes en esos objetivos. ¿Por qué? Porque normalmente en la vida necesitamos saber lo que queremos lograr, dónde vamos, mirar nuestra vida, por lo menos en los últimos 10 años, qué ha sucedido, qué ha pasado con nuestra vida, qué está pasando en este momento en nuestra vida y qué esperamos que suceda en nuestra vida en los próximos 10 años. Ahí, haz un alto en el camino, analiza qué es lo que estás haciendo con tu vida y empieza a proponerte esas metas y a organizar lo que quieres realmente lograr. En el caso mío, yo les he venido comentando en las diferentes presentaciones el cambio tan radical que tenía en mi vida. ¿En qué sentido? Yo soy una persona que tengo formación profesional con una especialización, pero yo durante más o menos 15 años estuve trabajando en el sistema tradicional de empresa o sencillamente por un salario y cumpliendo pues como todos los requisitos que esto amerita. Y llegó un momento en que yo sí, bien, estaba en una zona de confort, pero definitivamente dije yo quiero hacer las cosas de una manera diferente porque quiero tener más ingresos y quiero manejar mi propio tiempo y quiero conocer lugares. Pues me di la oportunidad de conocer tecnologías Skyway y hoy, 5 años después de haber tomado esa decisión, les cuento que mi vida ha cambiado radicalmente. He logrado conocer más de 8 países que no logré conocer durante 15 años que duré metido en una empresa. Porque o tenía el tiempo pero no tenía el dinero, o tenía el dinero pero no tenía el tiempo. Y realmente los recursos no es que fueran los más altos al ser uno simplemente asalariado.
con muy buen salario, con muy buenos compañeros, con una muy buena empresa. Todo eso para mí fue aprendizaje, pero definitivamente debía existir otra manera y la encontré. Y gracias a tecnologías Skype, como ustedes se han dado cuenta, he podido compartir la información desde diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en este momento me encuentro en otra ciudad de Colombia, que se llama Zipaquirá, en Cundinamarca, en Colombia. Estoy transmitiendo desde aquí, compartiéndole la información y asimismo por los lugares donde yo voy pasando, por donde voy conociendo, por donde voy recorriendo, pues sencillamente puedo seguir conectado a la información. Como el caso de lo que estoy haciendo en este momento, a mí nadie me obligó a tener que hacer esta presentación de Zoom o de webinar los miércoles a la 1 de la tarde. Fue simplemente algo que me ofrecieron desde la compañía y yo fui el que seleccionó el horario. ¿Para qué? Para que precisamente pudieran conectarse más personas de diferentes áreas de la comunidad hispana, desde cualquier parte del mundo, porque tengo socios también en Europa y a esta hora, para ellos ya comienza a ser horas de la noche, ¿verdad? Cuando hago ese alto en el camino, le doy gracias al universo por haber conocido este proyecto y por hacer las cosas como las estamos haciendo hoy por hoy, y cada día espero mejorar. Y cuando hago ese análisis, ¿dónde quiero estar en los próximos 5 años? Yo quiero estar ya libre financieramente gracias al aumento de participaciones que voy haciendo con tecnologías Skyway y con nuestro fondo de inversión Skyway Comunica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que plantear esos objetivos. Cada uno de ustedes que están en sala, como ejemplo, don Hugo, Corina, doña Socorro, don Aquino, o las personas que sigan entrando acá a sala y los que vean posteriormente esta reunión, eso es lo que los invito, que hagan un alto en el camino, analicen qué han hecho, qué están haciendo y para dónde quieren llegar, para que definitivamente empiecen a establecer esas metas y se propongan unos objetivos claros para que puedan avanzar en todos estos procesos. ¿Qué vamos a ver nosotros también acá ahora con estos establecimientos de meta? Que nosotros tenemos que llevarlos todavía a tiempos mucho más pequeños, ejemplo, un mes, a 3 meses, a 1 año. ¿Y para qué los vamos a llevar en esos lapsos de tiempo? Porque si nosotros queremos realizar nuestros sueños, pues debemos cambiarlos para que se conviertan en objetivos. Esos sueños debemos empezar a plasmarlos en objetivos. En el primer mes de cooperación, en el caso hablando de nuestra compañía, nosotros podemos estar estableciendo también esos objetivos específicos. Aprender, entrenarnos, aprender a trabajar con nuestra oficina virtual, aprender a trabajar con nuestros equipos de trabajo, realizar aquellas tareas que más tarde se van a convertir en tareas de nuestros clientes. Esas 7 tareas que les mencioné es importante que las entendamos al detalle para que asimismo después podamos entrenar a las personas y poderles compartir la información. Debemos hacer unos planes. Ejemplo, planes de 10 ventas directas para alcanzar el estatus de líder dentro de 2 semanas, de acuerdo con el plan de marketing que tenemos dentro de la compañía. E inmediatamente empecemos a planificar nuestros ascensos a los siguientes rangos, ejemplo, al estado de máster. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer nuestro equipo de trabajo, crecer nuestra estructura de red y crecer también nuestros ingresos gracias a las comisiones que nos podemos generar dentro de la compañía. ¿Qué vamos a hacer? Debemos seleccionar a nuestros mejores líderes dentro de los equipos que estamos trabajando. Los vamos a apoyar a seguir creciendo y eso lo tenemos que hacer porque nosotros no nos podemos quedar jalando ni empujando a las personas. Debemos empezar a ser analíticos con las personas que realmente quieren crecer y si estamos hablando de duplicación, la duplicación no la podemos dejar simplemente ahí esperando que algún día pase. Necesitamos conseguir a esas personas clave. Ejemplo, los felicito a las personas que están en este momento en sala porque son personas que quieren entrenarse y quieren definitivamente llevar sus negocios a otro nivel. Y estoy seguro que son personas que no simplemente esperan a lo webinar de cada 8 días a la 1 de la tarde para aprender un poquitico de todo esto, sino que sencillamente son personas que están de manera permanente leyendo un libro que les aporte en este crecimiento, en todo lo que tiene que ver con esta industria de duplicación de negocios en red y sobre todo aprendiendo sobre todo lo que pasa con nuestra compañía, para que comprendan, para que entiendan y para que vean todo lo que va pasando en los avances de nuestra empresa, en todo lo que nosotros vamos logrando día a día con nuestra compañía. Ahora bien, así que de esa manera nosotros podemos ir creciendo precisamente en nuestra red personal. ¿Por qué? Porque es que la construcción de una estructura en red es la base de los ingresos adicionales constantes en un futuro cercano para aquellos
que creamos negocios de marketing en red, para que nuestra red se desarrolle con éxito, debe agregar permanentemente nuevas personas. O como lo hablamos, nosotros estamos construyendo, creando o formando nuestro propio árbol. Y en ese árbol que necesitamos que dé muchos frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Pues cada uno de los socios que nosotros vamos colocando dentro de nuestras estructuras para que sigamos creciendo. Y esos frutos van a ir precisamente llenos de semillas, que esas semillas a su vez van a generar nuevos árboles y nuevos frutos, nuevas raíces, porque necesitamos también unas raíces sólidas. ¿Y cuáles son esas raíces? El conocimiento, la capacitación permanente para que nosotros podamos seguir desarrollándonos en esta industria. De esa manera, nosotros podemos seguir creciendo en profundidad y en ancho. Así que tengan eso muy presente para que ustedes que quieren tener resultados y que quieren generar una mejor calidad de vida dentro de pocos años, no solo dependa de los ingresos por lo que podamos generar por los dividendos o por la venta de nuestras acciones cuando estemos en el mercado, sino que mientras llega ese proceso, pues podamos compartir esta visión con muchas más personas que puedan conectar con todo lo que nosotros estamos desarrollando. Pero vuelvo y le repito, cuando estamos hablando y cuando estamos enfocados en cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos y nuestras metas, no podemos simplemente quedarnos ahí jalando, jalando y jalando a las personas o empujándolas a que hagan las cosas. No, tenemos que seguir adelante y nosotros mismos ser ejemplo con lo que vamos desarrollando, con lo que vamos logrando para que las personas también se motiven y empiecen a desarrollar las actividades y empiecen a coger el hilo y definitivamente se quieran montar en nuestro tren de alta velocidad con tecnologías Sky y no quedándonos en tecnologías viejas, porque sencillamente eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nos quedamos en unas zonas de confort y no empezamos a programar y analizar nuestros objetivos y nuestras metas para seguir creciendo en diferentes aspectos de la vida, económicos, sociales, familiares, como seres humanos, crecimiento personal, crecimiento espiritual. En muchas cosas nosotros tenemos que seguir aprendiendo, porque eso es la esencia de la vida, que todos nosotros como seres humanos podamos crecer en diferentes áreas. Ahora bien, dentro de esas siete tareas, la segunda me mencionaban que era la lista de contactos. Y la lista de contactos es el activo más valioso que nosotros podemos tener. Pero muchos de los que hacemos desarrollo del plan de networking subestimamos este fenómeno. Los contactos no solo deben de permanecer en sus celulares o por ahí simplemente apuntados en alguna agenda. No, ustedes deben de estar haciéndole seguimiento permanente, revisándolos, haciéndoles una llamada, tener muy alerta cuando ustedes se comprometen a hacer una llamada, un seguimiento. Eso es importantísimo. No los dejen simplemente grabados en su celular, saquen, llévenlos a un cuaderno, llévenlos a un Excel, no sé de qué manera lo quieran ustedes hacer, pero llévenlos y empiecen a tener más presentes. ¿Por qué? Porque muchas de esas veces ustedes conectan con personas que tal vez hace mucho tiempo no han conectado, pero ojo, ojo, porque les estoy hablando de la palabra conectar. No simplemente ustedes enviando un mensaje como lo invito a un nuevo negocio, porque hay mucha gente que le ha cogido pereza a eso. Y cuando llega un mensaje como eso, en lugar de conectar, lo que hacen es espantarlo y sacarlo corriendo. Pilas a eso porque ustedes tienen es que saber conectar con las personas para que podamos crecer de una manera exponencial y que podamos crecer mucho mejor dentro de nuestra compañía. Todo eso es lo que nosotros vamos a aprender con todas estas cosas y cada día con todas las lecturas que podamos hacer precisamente en el crecimiento de nuestra duplicación. También es demasiado importante algo que muchos cometemos como error. ¿Y cuál es? Que nosotros no debemos seleccionar a los clientes, no decidamos por ellos y no predigamos ni adivinemos qué puede pasar con cada uno de ellos. ¿A qué hago referencia? Muchas de las ocasiones, cuando las personas van a una de las presentaciones de nuestra compañía, lo que se imaginan inmediatamente es ingresos. Y sí, nuestra compañía puede generar muchos ingresos precisamente por los temas de duplicación. Es que un 15% de comisión en línea directa es bastante jugoso, ¿verdad? Es una comisión bastante alta frente a las comisiones que uno normalmente ve en cualquiera de las empresas o trabajos tradicionales. Cuando las personas comprenden eso, que es mínimo un 15%, cuando tú invitas a una nueva persona para generarte como comisiones, mucho se les eleva a la mente e inmediatamente están pensando en personas que puedan hacer grandes inversiones dentro de la compañía. Pero, ¿qué sucede y cuál es el más grande error? Que comienzan a hacer esa visualización mental de manera inmediata y empiezan
de manera inmediata también a descartar. Ah, no, yo no voy a invitar a tal persona porque yo sé que no tiene dinero. No, ese está más pelado, ese no tiene ahorita ni el dónde, pues, no tiene ni para el transporte, con decirles eso. Entonces, a ese no lo invitemos porque ¿para qué? Si no me va a generar ninguna comisión. No, pilas. Pilas con eso porque acá lo primordial también en nuestra compañía es transmitir la visión que tenemos dentro de la empresa. Son muchos componentes lo que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa. Nosotros no estamos simplemente motivados por un tema de dinero. Nosotros acá conectamos precisamente porque estamos ayudando a construir una industria, un sistema que va a beneficiar al planeta y a la humanidad entera. Y que en ese proceso nosotros vamos a tener muy buenos beneficios de manera económica y podemos generar nuestra libertad financiera. Pero que mientras llegamos a esa culminación de las 15 etapas, pues sencillamente los que nos gusta hacer los temas de duplicación, pues podemos tener un crecimiento exponencial. Y eso tenemos que enfocárselo y dárselo a entender mucho a las personas que vamos invitando, para que no cometan ese error de tirar a los prospectos a la canica, como lo vimos en esa imagen. ¿Por qué? Porque hacen ese tipo de descartes. No, yo lo que me quiero ganar son comisiones altas. Y yo, ¿para qué invito a una persona que no tiene plata si sé que no me va a comprar? O sé que no va a ser socio mío y sé que no va a conectar con esto porque él necesita plata de manera permanente. Ven que dentro de todo lo que les dije al final de la palabra, mencioné también, es una persona que necesita también plata de manera urgente. Si esa persona necesita ingresos, nosotros somos una muy buena opción. Puede que él de manera inmediata no te traiga a ti beneficios económicos bajo las bonificaciones que recibas o las comisiones que recibas por esa persona. Pero si es una persona que tiene una visión clara y que necesita generarse ingresos, pues esta es una oportunidad tremenda porque va a trabajar con juicio, va a conectar con la empresa y va a generarse unos buenos ingresos. ¿Y qué sucede si esa persona empieza a generar ingresos? ¿Qué me dicen ustedes? Pues sencillamente que nosotros también vamos generando ingresos. ¿Por qué? Porque es una persona que está trabajando con nosotros dentro de nuestro equipo de trabajo y todo lo que esa persona haga también nos trae beneficios. ¿Comprenden? ¿Comprenden cómo va más allá de simplemente pensar en una comisión directa? Es pensar en un equipo de trabajo, es pensar en armar su propia organización prácticamente, porque usted comienza a ser un líder de equipo donde va a tener bastantes personas de apoyo, en donde ellos van a ser sus líderes de ventas, sus comerciales o como usted lo quiera denominar, pero que son personas que también debemos enseñarlos a hacer sus propios equipos para que todos podamos ir creciendo. ¿No ven que dentro de estos negocios uno no crece solo? Usted puede tener un montón de personas en su línea directa, pero si nadie de ellos trabaja, pues ¿cómo va a organizar sus estructuras para poder subir en nivel, en crecimiento, en rangos? No lo va a lograr y se va a demorar muchísimo más porque son solo clientes directos que probablemente ellos hacen una inversión y nunca más van a hacer inversiones. O así las hagan, pues va a ser mucho más difícil, así se gana ese 15%. Y ahí es cuando uno comprende definitivamente que no es lo mismo ganarse un 15% en primera línea que poderse ganar, así sea un 1%, pero en niveles más abajo. ¿Por qué? Porque si estoy en niveles más abajo, quiere decir que yo he ido creciendo en ancho y que todos los que voy teniendo en línea directa van haciendo su propio trabajo y van creciendo, van de manera exponencial. Y que yo no puedo hablar de que no voy a ganar el 15% de solo 5 personas a ganarme el 1%, pero tal vez de 1.000 o de 10.000 personas. Entonces tengan eso muy presente, porque esto es súper beneficioso a la hora de que nosotros entendamos cómo son los temas de duplicación. Cuando nosotros comprendemos eso, pues ya no vamos a cometer estos errores de simplemente analizar a las personas y decir me sirve o no me sirve. Para nosotros todas las personas son viables para trabajar dentro de nuestra compañía. Apóyense en muchos materiales. Materiales que ustedes mismos pueden mandar a hacer. Ya vieron, ¿no? Que estamos en el cambio de imagen de nuestra compañía. Ya esto que les estoy mostrando no simplemente es como vamos a quedar. Acuérdense que estamos en el cambio de imagen de Skyward Community. Entonces, ¿qué estoy yo? Iba a mandar a imprimir otras gorritas, a mandar a tejer otras gorritas para los socios que yo normalmente voy teniendo en mi primera línea. Yo les voy dando como un kit, les doy una manilla, les doy una gorra. En algunos momentos les doy un lapicero o en otros momentos les he dado diferentes cosas. ¿Por qué? Porque es material que yo mando realizar de mi bolsillo, de mis propias comisiones, en donde yo tengo un material y voy incentivando para darles algo a las personas que puedan generarle también propiedad sobre lo que están haciendo. Que empiecen a sentir la empresa realmente como es.
nuestra. Y todo ese material ustedes también lo pueden ir empezando a desarrollar, una tarjeta de presentación, un bolígrafo, cosas que ustedes vean que le pueden funcionar. Sin embargo, la empresa está organizando también unos kits y uno los puede comprar directamente en la empresa para tener como material de apoyo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué vemos nosotros también? Que nosotros debemos aprender a hacer el mejor comienzo de nuestra compañía, el comienzo de nuestro éxito. Y nuestro éxito comienza con la creación de la lista de contactos. Al haber escrito los nombres en esa lista de contactos, podemos dividirlos en dos grupos, donde nosotros podemos colocar quienes simplemente son ahorradores, como nosotros lo denominamos, o inversionistas, que son personas que por lo general dicen, yo sí quiero comprar, me gusta mucho ese tema, pero a mí no me ponga a compartirlo con nadie. A mí no me ponga a contarle este tema a nadie, que eso a mí no me gusta, a mí eso de vender no me gusta, eso de traer a otras personas a estos temas de inversión no me gusta. Bueno, está bien, los dejamos en esa lista. Y en la otra lista tenemos los que son nuestros socios, nuestros partners, nuestros aliados estratégicos. ¿Por qué? Porque son esas personas que van a ayudarnos a crecer, pero son esas personas que nosotros debemos casi que siempre tener mejor nivel que ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de buscar apoyo en nosotros para poder seguir creciendo y poder tener a la mano información de manera inmediata, ¿cierto? Si usted no tiene la información permanente, pues ¿cómo va a liderar sus equipos? ¿Cómo va a poder acompañarlos y cómo va a poder guiarlos? Y si realmente usted está interesado en crecer exponencialmente, pues lea, infórmese de todo lo que pasa con la compañía. Que claro, que siempre vamos a necesitar un apoyo, pues es lógico, porque todas no nos la sabemos. Y precisamente esas son las dinámicas de estos negocios. Siempre van pasando cosas nuevas. En nuestra compañía sí que pasan cosas nuevas permanentemente, como nuevas patentes, como nuevas certificaciones, como nuevos clientes, como nuevas aperturas, como nuevos eventos. Todo eso va pasando en nuestra compañía y todo eso debemos aprender nosotros. Sistemas de pago van ampliándolos o de qué manera lo pueden hacer nuestros socios desde diferentes países. Acá nos ha sucedido. En muchas ocasiones, acá mis socios me llaman y me preguntan alguna cosa y no todas me las sé. ¿Qué tengo que hacer? O la investigo o la pregunto con alguien más allá mío. Y eso son muchas de las cosas que nosotros también podemos hacer. No podemos quedarnos dependiendo simplemente de la persona que nos invitó al negocio. Muchas veces esas personas por algún motivo no pudieron estar, no lograron compartir la información o se desconectaron en algún momento. Y como yo no encontré a mi patrocinador, pues sencillamente dejé que las cosas quedaran así. No, si realmente yo quiero crecer, porque ojo, esto depende realmente de nosotros. Es cierto que trabajar en equipo nos ayuda a crecer exponencialmente, lógico que sí, pero ¿de quién es el interés si no de cada uno de nosotros por hacer las cosas? Yo se los digo porque durante mucho tiempo prácticamente desarrollé el negocio solo. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí tecnologías, SkyWay lo conocí por un grupo de amigos que hoy por hoy son los que me llaman y me dicen, Elmer, ¿qué va tecnologías SkyWay? ¿Por qué? Porque ellos sencillamente nunca conectaron con la visión como era. Ellos lo vieron simplemente como una inversión en donde le va a dar muy buenos resultados y están convencidos y cada vez compran más participación. Pero son personas que nunca están al tanto de las noticias, nunca miran información, nunca miran nada. A mí, Elmer Herrera, me gustó este tema que me apasiona, realmente me encanta lo que estoy haciendo con tecnologías Skype. Y gracias a eso, pues todos los días leo de todos los artículos y todas las cosas que van saliendo de la compañía. Y por eso soy de los que hace este tipo de reuniones, este tipo de capacitaciones, para mostrarle a la gente las cosas que hay. Por eso comparto mi canal, por eso comparto acá en los webinars, por eso comparto con los diferentes grupos de trabajo, para que vean todo lo que estamos avanzando. Y no simplemente es que lo dice Blanca, es que lo dice Martina, es que lo dice Julián, es que lo dice por acá Hugo. No, sencillamente son hechos lo que nosotros estamos mostrándole a la gente de todo lo que nosotros estamos realizando. Sencillamente tenemos evidencias de todo lo que está pasando con nuestra empresa y por eso es mi interés de que cada vez más personas puedan aumentar sus portafolios. Y esos portafolios los pueden incrementar no solo sacando el dinero de su bolsillo, sino duplicando la información para que con esas comisiones puedan seguir también ampliando sus portafolios y poder tener todavía un número más grande para que cuando estemos en el mercado sencillamente podamos alcanzar esa libertad financiera tan anhelada por muchos. ¿Qué sucede? Que vamos haciendo estos grupos de trabajo donde nosotros tenemos que enseñarles a hacer las cosas totalmente transparentes y de manera fácil y entendible para todos los que van entrando a nuestra compañía.
Ahora bien, debemos hacer una planificación del tiempo. ¿Qué pasa cuando nos logramos organizar y tenemos una planificación del tiempo? Planificar su tiempo es una de las actividades más importantes en el marketing en red, pero a menudo se subestima y la gente generalmente lo hace de una manera caótica. El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas. Pilas, planifiquemos nuestras actividades para cada día. Inventemos planes de actividades básicas a 4 semanas para que sepa exactamente cuándo se va a dedicar a su familia, a sus aficiones, a trabajar con su patrocinador. Tendremos una visión mucho más global y general de nuestras reuniones, de nuestras capacitaciones, de nuestros estudios, de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Hagamos planes semanales con nuestro patrocinador para que podamos tener temas de entrenamiento. Hagamos un tema de informar a nuestra familia sobre los planes que tenemos para que sepamos en qué espacio podemos dedicarlos realmente concentrados para ello. Porque muchas de las veces nosotros nos dejamos absorber por este mundo y resultamos estando en una reunión familiar, pero pegados al celular respondiéndole a todos los socios. No, sencillamente ustedes tienen que empezar a hacerlo de una manera organizada para que puedan estar en todas las actividades que ustedes quieran, pero realmente concentrados en lo que están haciendo y lo que quieren lograr. Te recomiendo que hagas planes para la próxima semana, no sé, los viernes en la tarde, los sábados, para que salgas a compartir un rato con tus amigos, con tu gente, con tu familia, pero un espacio que tú puedas dedicar también para ti. Que si quieres irte a desconectar del mundo, irte, no sé, a un spa, o te gusta meterte en una biblioteca y leer, o irte sencillamente para un parque y desconectarte del resto de la gente, hazlo, hazlo realmente. Porque eso nos ayuda a crecer también como personas. Todo eso tenemos que organizarlo nosotros. ¿Y a qué hablamos nosotros que si no nos organizamos vamos a resultar haciendo las cosas de manera caótica? ¿Por qué? Porque muchos de los que tomamos la decisión de definitivamente migrar a este mundo de los negocios en red, veníamos por lo general de sistemas tradicionales, en donde teníamos que cumplir un horario, debíamos cumplir con unos entregables y debíamos estar ahí pendientes de lo que teníamos que entregarle a nuestro jefe directo. Cuando nosotros nos pasamos a este mundo, muchas veces terminamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque entonces decimos, ya como no tengo que madrugar, pues mejor me levanto más tardecito. Como yo no tengo nadie a quien rendirle cuenta ya, pues sencillamente yo hago lo que quiero a la hora que quiero. Como yo ya no tengo que depender yo ya no tengo que depender de un horario, pues sencillamente en el momento que yo quiero hago las cosas. Pero muchos de nosotros al comienzo terminamos cometiendo esos errores y terminamos autosaboteándonos, porque la levantada más tarde ya no nos rindió el día, porque él como ya no me están diciendo nada, entonces me relajé, yo ya no puse metas y entonces no las estoy cumpliendo. Como ya nadie me dice nada, como ya nadie me regaña, como ya no tengo que cumplir con responderle a nadie, pues entonces nosotros terminamos autosaboteándonos y cuando nos damos cuenta es que no tenemos resultados. ¿Y qué mejor medida que es? Si yo no estoy teniendo resultados, si ya no tengo los ingresos que esperaba tener, y si yo tomé la decisión de retirarme un trabajo tradicional para poder estar mejor, pues para estar mejor muchas veces tengo que sacrificarme más de lo que me sacrificaba cuando estaba trabajando en una empresa. Pero que es un sacrificio que lo voy a ver en corto tiempo y que es un sacrificio que definitivamente me va a dar satisfacción porque es algo que estamos logrando. No todo el mundo está para hacer lo mismo. Si no, todos haríamos el mismo empleo, ¿sí o no? Debemos buscar a esas personas que conecten con nuestra visión, que conecten y vibren en nuestra misma frecuencia. Porque usted puede, por mucho que quiera cambiarle la vida a muchas personas, esto no son negocios para todo el mundo. No todo el mundo está preparado para todo este tipo de cosas. Siempre deben haber personas para diferentes áreas. Si no, todos seríamos médicos, si no, todos seríamos ingenieros, si no, todos seríamos simplemente dueños de empresa. Pues sencillamente, siempre debemos y a este universo vinimos a jugar unos roles también específicos. Y muchos de nosotros vinimos a jugar roles donde queremos que mucha gente despierta, genere una conciencia diferente y que vean que este mundo vinimos fue a disfrutar, a vivir de una manera mejor y poder aprender, no simplemente a venir a trabajar 24 horas al día para poder vivir sobrevivir, no vivir, sino sobrevivir. Pero que nosotros estamos también en ese proceso de acompañar, de capacitar y de instruir a la gente para que pueda hacer las cosas de una manera mejor. ¿Y cómo lo hacen? Organizando su tiempo, porque es que el tiempo es el recurso más valioso que todos podemos tener y el único que nunca regresa.
tiempo perdido nunca vamos a recuperarlo. Sencillamente tenemos que organizarlos para poder hacer las cosas definitivamente mejor de acá en adelante. Cuando nosotros comprendemos eso, vamos a hacer lo que les estoy diciendo, vibrar en sintonía con muchas personas que van alineadas con nuestra frecuencia y que todo eso lo vamos optimizando en el tiempo y que el tiempo empieza a convertirse en un amigo de nosotros y empieza a generarnos dinero. Como ustedes están viendo, no estamos ni corriendo detrás del dinero ni en busca simplemente del dinero. Nosotros estamos haciendo y enfocándonos en una visión, en un desarrollo y en una duplicación. Y en ese proceso, por defecto o por efecto más bien, el dinero va llegando a nuestros bolsillos y va llegando de una manera exponencial. Todo eso es lo que va sucediendo con todo lo que vamos nosotros desarrollando dentro de nuestra empresa. ¿Y qué empieza a suceder? Que a menudo vamos a conseguir más personas que nos dan un sí y que conectan con nuestra visión y que nos ayudan a expandir y a crecer como personas y como personas que desarrollamos también estas actividades en el neuromarketing. ¿Qué sucede también? Que empezamos a conectar con los sueños de las personas. ¿Por qué? Porque empezamos a leerlas, porque empezamos a escucharlas. Lo importante en estos negocios es que empecemos a escuchar a las personas para que podamos saber qué es lo que desean, qué es lo que quieren, cuál es su propósito y cuáles son sus por qué. Los por qué que los motivan día a día a hacer las cosas y nosotros podemos conectar con esos por qué para que nuestro sistema, para que nuestra comunidad los puede ayudar a potencializar y lograr alcanzar esos sueños mucho más rápido. En cuanto a las diapositivas, hasta acá las voy a dejar, pero quiero dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir esta otra porque quiero que ustedes también estén pilas con todo lo que está pasando de información con la empresa. Si nosotros queremos crecer de manera exponencial dentro de nuestra compañía, debemos estar al tanto de noticias como estas que tenemos en nuestra oficina virtual. ¿Cuáles? Recuerden, tenemos todavía en este momento abierta la promoción de Join 24, pero ¿cuánto queda para poderla separar? Solo un día y 20 horas. Quiere decir que estamos hablando que en este momento acá en Colombia faltan 15 minuticos para que sean las 2 de la tarde. Si falta un día y 20 horas, quiere decir que esto culminaría un día, sería mañana otra vez 2 de la tarde, ¿cierto? Y 20 horas serían 2 menos 4, entonces serían a la 1, a las 12, a las 11, a las 10 de la mañana. Para la hora de Colombia terminaría esto pasado mañana, 30 de septiembre a las 10 de la mañana, hora Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. Ténganlo muy presente para las ciudades en las cuales se encuentran. Ejemplo, acá tengo socios que están ubicados en California. Si son las 10 de la mañana Colombia, son 8 de la mañana en California. Los que están en Nueva York está una hora por delante de nosotros, entonces serían las 11 de la mañana de Nueva York. Los que están, creo que en Argentina, si no estoy mal, son 2 horas adelante para ellos, entonces serían las 11 de la mañana, que las 12 del día o del mediodía para Argentina. Tengan presente eso, porque acá miren y hagan los cálculos, en este momento nos queda un día y 20 horas para esta promoción que se denomina Join 24. ¿Qué es esa promoción? Miren lo que sucede con esta promoción. En el caso mío, como yo me dedico a duplicar y también he hecho inversiones personales, entre más paquetes se compren o más paquetes se compartan, pues vamos a tener mejores opciones. Si es la primera vez que separas ese paquete, por $500 de contado te van a dar 22.500 participaciones. Y a cuotas, en 5 cuotas de $100 te van a dar 20.000. Pero miren qué sucede. En el caso mío, ya voy para el cuarto paquete. Y en ese cuarto paquete ya por $500 de contado me entregan son 30.000 participaciones. Pero si lo pago a cuotas de $100 mensuales mínimo me dan 27.500. ¿Comprende? Esa es la forma de nosotros también generar los beneficios por las duplicaciones. Como yo voy compartiendo con la gente y como también voy invirtiendo, por eso no lo dicen acá. Si tengo un amigo invitado, tengo un bono de descuento. Si tengo dos amigos, pues tengo dos bonos de descuento. Entonces todo eso nos genera a nosotros herramientas para poder seguir creciendo y duplicando. Pilas a esta otra información que les comparto también. Ustedes cuando entran, ven esta información de manera directa. ¿Qué nos dicen acá? Lo nuevo sobre Skyway. ¿Qué es lo nuevo sobre Skyway? Nos están diciendo el proyecto de transporte de islas está pasando a la subetapa de desarrollo 14.3. ¿Qué significa eso?
que sencillamente cuando cambiemos a esta nueva etapa vamos a recibir muchas menos participaciones por los mismos montos que recibimos hoy por hoy. Ejemplo, un paquete de $1.000 hoy nos está entregando de contado 30 mil participaciones y a cuotas nos está dando 28 mil. Lo más seguro es que al cambiar a esta etapa nos van a entregar mucho menos. ¿Cuánto? No tenemos ni idea. Todavía no sabemos, todavía no nos dan las tablas cómo va a quedar. Pero, ejemplo, por los mismos $1.000 de contado ya no me van a dar 30 mil, probablemente 25 mil participaciones. ¿Qué sucede? Que esto es algo que necesitamos aprovechar para atraer nuevos socios antes de que cambiemos de etapa. Y si nosotros adquirimos participaciones o invitamos a personas que lo hagan, vamos a tener unos bonos extra por esos temas de duplicación. Como ven, son muchos de beneficios los que nosotros tenemos y estamos en esta competencia. Mírenla, esta competencia que se denomina, o bueno, ya estamos en este momento en la superfinal de esta competencia. En esta competencia podemos acceder a sorteo de 1 millón de participaciones y podemos acceder también a premios como los que le acabo de decir. Como yo en la segunda etapa me clasifiqué en el nivel oro de la compañía, mírenlo acá, mi nombre en representación de Colombia y los otros dos por la comunidad hispana, son dos socias de Argentina. Esta socia está en Argentina. Esta socia es argentina, pero está radicada en España. Desde allá también hizo su trabajo y todos nos vamos a encontrar en República Dominicana ahorita el próximo 22 de octubre. Vamos a estar allá durante 8 días en unos entrenamientos con la compañía. Pero esto solo para nosotros no, es para todo el mundo. Sencillamente que ustedes tienen que aprender a ver toda la información que tenemos en nuestra página para que ustedes puedan estar viendo las condiciones y cómo pueden participar también. Y acá estoy trabajando juicioso porque quiero ganarme el viaje de fin de año para ir a los Emiratos Árabes nuevamente, a Dubái, este año y tengo que llegar al rango oro. ¿Qué necesito para llegar a ser rango oro? Completar 15 socios en línea directa, 15 socios nuevos en mi línea directa y tener 500 puntos. Estos puntos me los van generando por las comisiones que voy obteniendo de las ventas que voy realizando. Entonces, esto no me es porque simplemente cayó del cielo y ya, no. Esto es que hay que trabajar con juicio para uno poder obtener todas las cosas como en todos los negocios. Pero que yo sepa, normalmente en las empresas tradicionales no le dan uno beneficios como venga, que es que lo voy a mandar para Dubái a unos entrenamientos y a que aproveche a conocer el país. Muy raras empresas lo hacen. Sí, hay muchas. Pero normalmente en esas compañías usted tiene que tener uno de los más altos rangos dentro de la compañía y unas ventas también bastante grandes para poder acceder a ese tipo de incentivos, ¿cierto? Acá cualquier persona puede desarrollar estos negocios. Lo único que necesitan es concentrarse, capacitarse y enfocarse en las cosas que están haciendo para que puedan tener ese tipo de resultados. Así que ustedes pueden verlo y pueden conocer acá las condiciones de poder participar en todo este tipo de premios, de incentivos y todo lo que estamos teniendo con la compañía. Así que no dejen pasar más el tiempo. Pilas con toda la información que yo les comparto. Pilas con todo lo que les comparte acá la compañía permanentemente dentro de nuestra oficina virtual. Y aprovechen también cada uno de estos beneficios que vamos teniendo. Y sobre todo, no dejen pasar más el tiempo y aumenten su portafolio. Aprovechen esos beneficios que ustedes pueden tener desde este momento y hasta el final. ¿Por qué les insisto tanto en que aumenten el portafolio? No simplemente es porque no es que cada vez que la gente del equipo de Elmer hace una compra, él genera una comisión. No, porque es que esto no es simplemente para mi equipo, es para mi empresa. ¿A qué hago referencia? No ven que si nosotros apoyamos el crecimiento de la compañía, más rápido vamos a terminar las 15 etapas. Y cuando se terminen las 15 etapas, pues sencillamente no vamos a tener más el tema de duplicación. ¿Qué va a suceder? Que nosotros ya somos los dueños de nuestra compañía y si la compañía gana, pues quienes van a ganar son nosotros por dividendos. Así que tengan eso muy en mente porque todo eso es lo que nosotros estamos desarrollando, todo eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que nos beneficia para que podamos seguir creciendo dentro de la empresa. Pilas con toda esa información, pilas con todo eso que yo les voy contando y anímense a seguir difundiendo la información y a seguir expandiendo tecnologías Skyway a nivel mundial. Mis socios, esto era lo que les quería contar el día de hoy. Les agradezco. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles a la 1 de la tarde, Colombia, para que puedan estar al tanto de la información. Y terminamos la segunda sesión de capacitación en tema de duplicación. Dupliquen, dupliquen, que de esto es una herramienta poderosa para que podamos cumplir y alcanzar los sueños, objetivos y metas
que cada uno de nosotros nos propongamos. Un abrazo para todos y que tengan una excelente tarde. Nos vemos en 8 días a la 1 de la tarde, hora Colombia, para que lo tengan muy presente. Chao, chao.